mañana, la ministra de Educación, Carla de Varela, realizó un recorrido en el Complejo Educativo República de Brasil para constatar el resguardo de los bienes de esta institución, de la mano de la Policía Nacional Civil. En este último día de trabajo de los administrativos, directores y docentes, la labor correspondía a inventariar y resguardar todos los equipos, materiales y alimentos que tengan los centros educativos. De eso se trata esta visita, que la estamos haciendo de manera conjunta con la PNC. Con la PNC tenemos un convenio, tenemos una coordinación muy efectiva y en especial para estos días de suspensión de clases, ellos van a verificar, van a patrullar de manera especial los centros educativos. El trabajo va a consistir en dos momentos. Un primer momento, que es el que nuestro patrullero va a hacer una inspección física, tanto al interior como al exterior, de cada uno de los centros educativos, así como también va a verificar que todas los materiales, tanto de tecnología, de alimentación, implementos que goza cada una de las aulas, se mantenga en completa normalidad. Más de 2.000 elementos policiales serán distribuidos en los 329 centros educativos, quienes brindarán la protección a las instituciones durante la cuarentena nacional. Buenas tardes.